These aren't bullets, this all proof of justice. And if you get through, you will get closer to the hero. Just close your eyes and reach out to touch it. The evil that wraps all around you, taking that familiar shape. Am I unworthy, and is it just better? There's nothing I could do behind the highest wall. No point in mourning the fate that we have chosen, because there is freedom awaiting us in the end. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde estéis viendo el directo. Bienvenidos a todos aquí a un nuevo directo en el canal, donde vamos a continuar con nuestro querido Tales of Arise y donde vamos a continuar haciendo un montón de cosas súper chulas. Hola, Chanchi, suerte con la estudiación. Tú puedes. Hoy, pues, después de lo que vimos ayer en el juego, vamos a intentar... lo diré. Acabar con la señora esta que nos la lió parda después de tener que pegarnos con su mascota. Así que yo espero que hoy salga bien, todo salga súper decente y podamos avanzar bastante en el juego. Voy a mirar si puedo hacer las secundarias antes, por si acaso, porque no sé. Y ya después de comprobar si puedo con las secundarias que teníamos activas, si podemos, vamos a por ello. Así que... antes de comenzar, como siempre, ya sabéis, recuerdo las redes sociales,
interesante seguirles. Recordad que tenéis en YouTube todos los directos. Tenéis las recomendaciones de manga. Pronto tendréis muchas cosas nuevas, así que... Después, arriba, tenéis el tema de los cofres, ¿vale? Que no se os olvide, tenéis cartas súper chulas. Y aquellos que tengáis todavía las de One Piece podéis irlas usando aquí. Así que... Casi voy a volar el móvil. Y eso, y luego abajo tenéis el Ko-fi. Recuerda que está aún la meta activa del cosplay de Nami de One Piece con el trajecito de Wano. Aparte tenéis ya las prints de Sakura, si a alguien le interesa, así que... Y pronto tendréis visitas nuevas que ya estoy montando porque voy a liarla con cierta personita, así que... Colaboraciones metiéndose en el trapo. Y dicho esto, vamos a continuar tranquilamente, despacito, a ver qué tal se nos da esto. Así que, a por ello. Pronto tendremos algún Kingdom Hearts, probablemente pronto tengamos un Kingdom Hearts pronto. ¡Buenas, Gambi! ¡Bienvenido! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, qué tal? Aquí ya me he empezado, ya justo de principio, me he puesto nerviosa. ¿Te viste? Me he puesto nerviosa. ¿Qué tengo que hacer? Socorro. Iba a beber y luego me he acordado que esto está recién sacado del cazo. Kingdom Hearts. Tengo previsiones de jugarlo en cuanto pueda. ¿Cuáles los Kingdom? Todos los Kingdom que pueda jugar estarán aquí. A ver, quiero revisar. Mapa. Ya, Nieth. Voy a ir para... Lo que creo que es para atrás de Nieth. ¿Te encanta? Pues mira. El segundo que jugamos aquí, así que... Yo espero que te guste también la forma de jugarlo, aunque la lío muy parda, ¿vale? ¿Esto qué es? Esta es la... ¡Sí! Tenemos las misiones aún. Bueno, una. La de la pareja misteriosa. La de la elección de Kizar era en la posada, si no me acuerdo. Voy a mirarlo. La música dice que se va a la porra, que es muy gracioso porque los efectos siguen funcionando. Aunque solo me pase uno, los RPGs son tan largos y no tiene tan poco tiempo. Sí, me he ido de sitio, ¿verdad? Sí. Estaba hablando y me he despistado. Upsi. Yo por eso prefiero tomármelos con calma, dijo la que se pasa los juegos volaos, ¿vale? Porque me los paso volaos todos, pero a ir poco a poco, despacito, sin liarla mucho, liándola mucho, pero bueno, en serio, no entiendo, o sea, porque no es el cable ni es el mando, o sea, es el propio juego que dice no quiero que se escuche música, quiero que se escuche tu voz. A ver, la misión Weris. Hola, persiana. ¿Qué necesita usted? Porque no me acuerdo, voy a ir a por ello. Arroz, patatas, carne de ternera y especias. No, obscenas. En objetos. Me ha pedido. Arroz. Ah, lo que me falta es la ternera. Pero no sé dónde consigue la ternera. No voy a negarlo. No sé dónde se consigue. A ver, voy a buscar la misión secundaria esta. A ver si puedo. Y veo dónde se consigue la ternera. Y así podemos hacerlo. Era el no sé qué de Kizar. Voy buscando. Aquí la lección de Kizar. Es que no lo sé. Tengo cerdo, tengo pollo, tengo salmón, tengo caballa. ¡Ah!
Hay que irse al rancho y tener vacas. ¿Cómo se hace eso? Se la dejo para el final. Sorry, not sorry. Que no me quiero dedicar al pasto. A ver, que tengo dinero. Puedo hacer cosas. Hola, buena, señor. Busco armas, sí. Tome, señor, poste. Vale, esta no puedo, pero esto podría. Vamos a hacer esta. La enana. Puedo hacerle este. Este no. Porque no tengo dinero. Bueno, saberlo. Este no puedo hacerlo, nos falta un cristal astral. Pero esto sí puedo hacérselo. Creo que esperaría el cristal astral. Cristal astral. Y me falta dinero. Vale. Pues voy a vender cosas que pueda vender. Sí, dame el cofre. El cofre, no el cobre. Me he dicho que era la de la nena. Vale. Perfecto. Pues con esto y un bizcocho. Voy a dormir. Voy a hacer la otra misión. ¿Qué puedo comer? Pues mira, me voy a dar para comer. Me gusta de comer. Defensa. Defensa elemental. Minerales, venga. Hay cosas que tengo para aburrir, así que vamos a usarlas. Me tengo que ir a un sitio en específico para hacer la misión, así que vamos a hacerlo. Vale. Para la otra misión nos vamos a ir al sitio en cuestión, que es en Calaglia, en el páramo. Páramo, páramo, páramo. Y me tengo que ir a la otra punta. Vale. La cosa que tiene sobre todo los Tales es toda la información que hay oculta sin que te des cuenta. Hostia. Me he metido con el Trollgolem sin querer. Me he metido contra el Trollgolem sin querer, ¿vale? Quería evitarle. Ya está, yo solo se los hacen. No te necesito ni atacar yo. Vale, venimos por aquí. Seguimos. ¿Y es esto? Creo. Vale. Vale, pues ya está, podemos volver. Entonces, volvemos a Nieth. No vamos donde la misión y ya está. Y misión hecha. Y con esto y un bizcocho nos vamos al siguiente punto, que es completar la historia principal. El día que me dé por hacerlo de la granja va a ser muy gracioso. Tome, señor, su tubo de hierro. No sé qué va a hacer con eso. Oh.
Pero tienes que Dios. leer las respuestas, lo que te da de las llaves, y con ellas sacas el lugar donde es. Yo os lo digo más rápido. Este mucho con la vara y el bastón. Nos va a dar unos azotes si somos malos, ya verás. Claro, pion pion. Vale, pues misión hecha. Dame el siguiente punto, ¿vale? Por aquí. Creo que por aquí no es. Creo. ¿Ande coño me metí? Yo creo. ¡Ah! Que estoy en Venancia. Creo que tengo que venirme aquí. El alma me dice que tengo que venir aquí. ¿Por qué? No lo sé. Mi experiencia me dice sigue tu instinto. Y espérate, no me queme la boca ahora. No, no puedo. そうだな。Me abrazo la lengua. 意外と気が合いそうだ。こっちの方が厄介かしら。Bueno。突破するぞ。くらえ。終わりだって。やれるぜ。メトロポリタンの家、ファミオ、ラバカ。これからラスト場所だ。足を止めないで倒せるかな。次はどいつか。Creo que hacemos daño, yo creo. Es que no sé si hacemos suficiente daño o no. Para él, no vamos a ir para el lago de Adán. No. Ve al muelle subterráneo secreto al oeste. Sí. Obviamente será en el lago, yo creo. Porque venía por todos los lados. Las ruinas también. Es que estoy pensando si me he hecho las la ruinas las pas las toqué. Las runas están sin tocar. Estoy pensando. Claro, a ver. Si vemos el mapa, creo que sí estoy yendo por donde tengo que ir. Bien. Voy a revisar si estoy yendo bien. No me he equivocado, son las ruinas, sí, lo he dicho bien antes. ¿Ves? Yo sabía que era algo de lo de Adán. No sabía si eran las ruinas o lo otro. Y pues eran las ruinas.
Ya para arriba. ¿A qué me he metido por donde no es porque soy tonta al bote? Venga. Acepten a puertas. A puertas. Me he metido por donde no es. ¿Cómo no? Van dos veces hoy que me meto por donde no es. A la tercera hago sorteo de cofres. Porque sí. Porque ¿por qué no? Ahí está todo a lo que se equivoque, que se equivoque. ¿Qué pasa? Por no mirar el mapa. Venga, ¿quién da más? ¿A que la lío? Vale, ahora esto sí me cuadra más. Vamos a revisar zona. ¡Hola, pequeñines! Vale, manzanilla roja. No es lo que estoy tomando, y estoy tomando té. Más arroz. Tengo arroz para rato. Vale. ¿Dónde sería por ellos? De la piedra me la aguanta. Vale, continuamos examinación de lugar. Por ahí podemos bajar, no voy a bajar un momento. O sí, ¿qué habrá abajo? ¿Qué creéis que habrá? ¿Está cerca algún? Ya te he visto, majo. Ahora voy a por ti, pequeñín. Que sí, cariño, ya voy.
Entonces, que mami tiene que ir para otro lado. Lo he visto antes, ¿no? Vale. Y con estos son 25 búhos los que me haya encontrado. Aquí para abajo. ¡Hola! Un cofre. Bien, tengo una receta nueva. Se llama helado. ¿Quién quiere un helaico? ¡Puta madre! Perdón, me voy a poner una fe. Yo vengo para darle una toalla y me la como encima. ¿Crees que si caigo por aquí habrá algo interesante? Y tanto interesante. Pues dale, pues dale. Me dan cebos cuando yo no quiero ni uno. Qué asco. Estudia, estudia, que no tienes tiempo. Vale, tenemos. O sea, por abajo. Tengo la vía rápida y la ría y la vía lenta. ¿Qué tiene la vía? ここの翼とアウメドラが戦ったんだろうか。どうかな。ここの後輩は主に時間によるもののようだ。ファシル。破壊の跡があったとしても、300年前のもの。それ以来、住むのはズーグルだけ。Tengo pimienta para dar y regalar. Mi niño. Hostia. Joder, vaya cosa, me dan la mejor cosa, las cosas mejores para pa hacer cosas, ¿eh? Los cosas mejores para hacer cosas. Mi hablar very well, Manuel. ¿Puedo vender todo esto porque no lo uso? Gracias. Uy, casi me lo cae. Vale, ¿cómo voy? Voy medianamente potable. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, señores halcones arqueros. Tomen. Ya está, apañado. Continuamos. Venas astrales. Las venas astrales nos vienen bien. Ya lo sabéis. La cosa es, ¿podremos de una mena astral hacer para los otros? Lo descubrimos en breves.
Cuando pueda. Bueno, y bugué el juego. ¿Para dónde es? Por aquí te lo de pescar, que me la trae de las pimientos. Primero quiere vender. Sí. No creo que pueda forjar nada. Esto, lo único. Lope. Poder escribir a esa muchacha. Parece un culo este. Me mira lo de gestionar un momento el rancho. ¡Ah, mira! Criar ganado. Enviar a establo. Una vaca. Y necesitamos caballo también, que me quedó un rato, bastante rápido. A ver qué pasa con esto. Intenso. Era más fácil de lo que yo pensaba. Ni cocina de Kisara, anda. Y quiero hablar con, ya que estamos, con Ringwell, porque la policía es la que está mal. Bien, eso es positivo. Si se te quedan las cosas, es positivo. Y si no, luego te hago yo examen oral y punto, ya está. Y a la porrísima. いつの間にかフルルもみんなのこと仲間だって思うようになったみたい。リンウェルもそれでいいと思ってるんだな。フルルがいて、みんながいて、それが当たり前って感じ。それぞれ補い合いながらお互い大切に思っている。ある意味家族みたいなものかもしれないな。家族か。じゃあさ、 アルフィンがお父さんかな。そんなに老けてるか。え、不問？ね、それはプライベートでパサ、え？お兄ちゃん。シオンがお姉ちゃんで、キサラがお母さん。ルール。なら父親は血を張りもか？見ら、アルメの先。お父さんって感じ。セリアコムンティオ。エルテミカティオビゴがカラビシサルカスティコ。時々説教くせし。あとローは。 Lou no dice nada. Lou es el novio. Lou es un perro. もちろん袋だって家族になれるんだよ。でもそう考えると今の状態って楽しいね。補助体だけどな。そこがいいんだよ。 Me ha encantado la forma que tiene Ringwell de poner la familia. La nuestra también me gusta mucho. ¿Ringwell?
Ahora estamos más cercanos a Ringwell. ¡Perfecto! Vale. Pues... voy a cambiar esto. A ver, que tenía yo de... voy a probar este, ¿vale? Esta mujer lo siento bien. Aquí a la nena voy a, voy a poner las cosas que, no, que se las quité. Este hombre va bien, tiene muchas cositas. Este nene tiene muchas cositas. Esta nena tiene muchas cositas. Árbol de habilidades. A ver. Nada. 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 Vale, quiero esto. Y nada. Perfecto. Pues podemos continuar tranquilamente. Me encanta que diga fin de vaciar y literalmente es desintegrar. Es decir, hola, buenos días, ¿dónde estoy? Al muelle. Y esto me recuerda al 15 cuando están huyendo. Vale, perfecto. Hemos llegado al sitio. Revisemos. Un lenguao. Vale, obviamente el barco está para allá, pero quiero comprobar qué más hay. Ya. Por este lado. Nunca te puedes saber que te puedes dejar sin no mirar las cosas. Aquí nos dejábamos algo interesante. Pues caballa, no te dejábamos más caballa. Tengo caballa para dentro de 8 años, pero bueno. Hola, buenos días, señor. Que me quiero ir de aquí. Llévenme. ¿Sirdona,ここに来なかったか?もういねえよ。ゾロゾロ手下と一緒にやってきて。 自分の船に乗り込んで出て行っちまった。こっちとらぶっ殺されるんじゃないかとヒヤヒヤしたぜ。くそ、間に合わなかったか。奴らを追いたいのか。だったら船を出せ。あんた、船を扱えるのか。ずっと光目にこき使われてばかりだったけどな。一通りのことはできるよ。どんな危険があるかもわからない。 船だけ提供してもらった方がいい。おいおい、あんたらがどれだけ強いか知らんが、船ってもんはそんな甘くねえぞ。よし、来た。俺はマハバル。準備しておくから声かけてくれ。 Vamos allá. なんか夢みたいだ。生まれて初めて自分の意思で操船してるんだぜ。こんな日が来るなんて思ってもみなかった。ありがとうよ。礼を言うのはこっちだ。追いつけそうか。あちらの船はバカでかい分足が遅い。対してこっちは空っぽで船足が軽い。
行き先にもよるが、なんとか。ああ、bien, bien, bien. Pero no os caigáis al mar. Esto me recuerda muchos juegos cuando tienes que hablar con tu Cristo y luego ya te vas a de misión. Así. Si es que le quiere. Y luego le llama el perro de la familia. Pero niña, a ver. O sea, yo alucino. ¿Crees que estará molesto? Y luego le llamas perro. O sea... Así no se puede. Así no se puede. リンベルの力には随分助けられてきた。あれは不利なんかじゃなかったはずだ。そういう意味じゃなくて。分かってる。アウメドラのことだろ。やっぱり憎いよ。あいつのことを考えるだけで頭の中が燃えるみたいになる。でも今はその度にローの顔が浮かぶんだ。親の仇のスルドを憎んで、その仲間のレナ人を憎んで、それなのにシスロディアジャ・ダナ人同士が疑い合って、ミハグサ・アルジャってダイムみたいなのがいて、ローやシオンがいて、 Es que lo siento, pero sé que se llama Almeidrea. Almeidrea, ¿vale? Pero yo leo otra cosa. Y desde ayer lo leo y creo que hasta que termine el juego voy a estar leyendo lo mismo. Y no puede ser. Tenéis que decirme alguno que escuche, que leéis lo mismo que yo y no estoy tonta. Cuando en vez de leer spoilear, estoy cojonuda hoy diciendo. それはそれを尊重したい。だが、とにかくよく考えるといい。時間はまだ。ありがとう。Yes。ね、私、あの時シオンに怒られたような気がした。 A ver, Sion es que... Sion y... iba enfadada. Necesita que le den un poquito de amor. Ok. Me encanta mi grupal, es que se les va un montón la pinta. Pues la verdad se siente mal. Ah. Ok. Ama por Kisara. Kisarita.
Quizá el ataque va a echar la, la primera papilla. ニズに会ったのはそれだけじゃない。デダイムだな。レナの支配に対する怒り、レナの支援やメナシアの人々を見るうち、そしてダナにもデダイムのような男がいた。ダナだから正しい。レナだから悪い。所詮。ああ。レナの支配は許せない。 Las cosas no siempre son blancas o negras, siempre tiene un este. La falta de ortografía, gente, por la falta de ortografía. ¡Ah! ¡Tres! ¡Polis! Es que encima no les escucho decir el nombre bien, les escucho decir el otro. Y Dios mío, socorro. Y estamos en el barco, vamos por la señora a darla por saco. Está por ese, me muere. Navegando. Yo creo que los de Menancia están bien. Eso no le va a pasar nada. Además, te has llevado al tío. Ay, ¿cómo ha sido? Te ha llevado el tío contigo, así que. Cuidado, hijo. No es Rimmel quien lo va. Ay, pobrecita. Ya se nos muere otra vez. A ver. Vamos ahora con el tío. El tío sarcástico con cara mala hostia aburrió de todo el mundo. Es que cuando lo ha dicho no me he podido rezar. Es que lo peor, la entiendo Almendra. Cuando es Almeidrea. Y yo encima entiendo otra cosa. O sea, escucho Almendra y leo Almeida. Tiene huevos. ¿Dice Almendra? ¡Me fastidies! Me metí en los sorteos que ve de Play 5. No es haberse enterado, ¿vale? Gente que tenéis Play 4 y queréis jugar a Hogwarts Legacy. Se ha retrasado otra vez. Ahora hasta mayo no lo tendremos.
Así que yo tengo la sensación de que esto es para que justamente llegue a mi cumpleaños el juego. Cosa que vendría. Vendría perfecto. Porque directamente regalo cumpleaños y ya está. Todo hermoso, precioso y genialoso. No contaba con algo que no fuese eso, señor Tito. A ver, el perro. El guau guau de la familia. Que yo no le llamaría guau guau. Qué bueno él. Buenas, Hayen, ¿cómo estás? Bienvenido a estos lares. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal está haciendo tu semanita? Veremos qué pasa. Estamos a martes, ¿verdad? Sí, estamos a martes. ¿Cómo se nota que quiero que acabe rápido la semana? Buenas, mía, bienvenida seas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal llevamos la semana? Es que literalmente quiero que se acabe rápido la semana por mil mierdas. Entonces, como si se acaba la semana, es mucho mejor. Bueno, la semana y el mes, directamente. El miércoles solo cada medio mes. Es que realmente yo quiero que saltemos los meses y lleguemos a julio. No voy a negarlo. No me digas cuando cae de mes porque me pego un tiro. Estamos a principio de mes, literalmente. Que si todo sale como tengo previsto, voy a tener unos juegos más chulos para final de mes. Y ya solo me quedaría la novia. Oliwi. Con el agaporni suelto, coño. Ahí. Hay que estire las alitas un poco. Está bien dejarles tranquilos. Un poquito. Las olas la ayudan a pensar. Bien. Es que la verdad es el cuarto señor al por el que vamos, ¿y son? ¿Es el cuarto? ¿Ese es el cuarto? Uno, dos, tres. Es el cuarto, señora, por el que vamos. Y no creo que nos queden muchos más. Son cinco y algo más, hay ocho, pero poco más. Lo suelta y se come todo. El de una amiga mía, cuando lo suelta y estoy en su casa, literalmente se va mi pelo. Le gusta. Le apasiona. Entonces es una de... Hola, pequeñín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, hijo mío? Si eso sí, si no es en mi pelo, es aquí a la zona del pecho. No sé qué será. Pero le gusta. Y es como bueno. Ahí puede estar muy tranquilo, muy cómodo. Mientras no me cagues, todo bien. Pero a veces me cago yo con cara de...
Pijama se puñe que a casa a lavar. Cosas que pasan, ¿no? Dana no mono bakari ja nakatta. Soshite ii mono no subete ga Rena no mono demo nakatta. Anécdotas. Hasta ha sido la anécdota del día. Soko ni shuzoku wa kankei nakatta. Watashi wa kawatta kamoshirenai. Es que me dio una penita, Sion. Y la quiero dar tantos abracitos y achuchones a la pobre. Ah, bueno. Eso es cada uno. Ahí yo no me puedo meter como cada uno enseña a sus bichijos. ¿Algún día veremos a este hombre sin la máscara? Porque si es así, yo voy a ser el ser más feliz del universo. Me tienen... A ver, que se nos muere el niño. O sea que sí, gracias. Decir quién sabe suele significar que es un sí. Volviste. Nada diciendo que este hombre, algún, si el día que si se le ve la cara entera, va a ser una cosa más bonita. Ya hemos terminado de hablar con Cristo, ¿no? Vale. Este es un macho y me hace el avioncito. Vamos a descansar. Aunque tenemos todo, pero prefiero descansar. ¿Tené todo recargado? Y a partir de ahora que sea lo que Dios quiera. Yo, ¿okita? Chodo ii tokoro ni kita. Mieta zo. Ya me sé que me suena la voz. Si todo el rato me suena, me suena, me suena un montón. Hola, mi amor. Lo, minna wa atsumete kure. Nada, eso está bien. Sobre todo porque cuando es en el pelo da mucho asquete. Estoy con la voz metida en la cabecilla. ¿Quién eres? Me suenas un montón, te estoy escuchando mucho últimamente. Y claro, de los animes que yo estoy viendo, digo, me suenas de repente, no sé qué ha hecho que digo, hola mi amor, ¿cómo está? Que se nota que a ti te gusta el mar.
Mi previsión para el directo de hoy es atacar a esta señora y reventarla al culo. Esa es mi previsión para hoy. Veremos si somos capaces. ¿Me lo estás diciendo en serio? Joder. Buena. Vale. Hola, perrete. Hola, perrete. Vaya. ミハグサル一国である。いは、ケルザレクが物資を横流ししていたか。メダン市やからだけとは限らないわ。他の国からもか。けど自分の国を捨てて、こんな。また売る限りの財産を高みの見物を決め込んだ上で。あいつならやりかねないよ。力ある上に狡猾で手段を選ばない。鋭の霊に漏れず、だろう。 ためらわないのね。そうね。なるほど。こんな時に持ち出す話で、君の仮面がそんな具合になっているのは、ああ、あの時は肝が冷えた。え、結局負けたましのを contamos esa vez。No lo ¿En serio? Todas muy family friendly, según como lo veamos. Vale. Esto será nivel 1, ¿no? Vale, empezamos a examinar. ¿Me dejáis abrir esto? ¿O qué? Ha tocado de la vida. Vale, lo que sí hice es guardar aquí. Antes de continuar. ¡Lechuga! ¡Mando una lechuga! No me acuerdo del mecha con la lechuga que... Día... Vale, me voy a enfrentar a todo lo enfrentable, ¿eh? Que os coste en acta. ¡Buenos días! ¡Vamos ya! Listo. Hola. Vale, tenemos a uno con escudo, al otro sin escudo, a por ello.
Vale, dinerito, nos viene bien el dinerito. Parte tu ganado y ya está en madurez, vale, pues el juego, míralo, eso. Nada, no te preocupes. Vale, la P que es la que se va a encargar en eso. Ahora lo hacemos. Y cosas. Tomates, bien hecho todo este camino para un tomate, para tres tomates. No, ya. La primera siempre cuesta menos. Ascensor. Pero yo no me voy a las hechas todavía. Voy a examinar la. Vale, entro. ¿Me han visto? Sí, me han visto. Pero sí, sí. Vale. Vete lo putazo, niño. Sí, diciendo que no sé si los he visto todos los ataques ya o no. Vale, leche. Leche que me da mis vaquitas. Coño. Bueno, se puede ir uno frente al bicho y luego irnos frente al bicho. Caseras, con estas fritas caseras, que ricas. ¡Olé! Tengo dinero para armas. ¿Para dónde es? Para abajo. Hola, Brugner, bienvenido. ¿Cómo estamos?
Me pongo esperando que salga, Sentado, perfecto, así me gusta. Creo que no llegó bien, pero pues está juntando por aquí mucha gente guapa, ¿eh? A ver qué está pasando. Vale, quiero primero meterme en la habitación. Ah, no. Hay uno rojo. Los rojos me dan miedo. Pocket. Oh, vaya. Ah, mira, ya puedo entregar la misión. No, se me volvió reggaetonero el niño con el PvP. Esto es un esto, muy bien. No tienes. Hombre. Vale, quiero ir a la otra. ¡Hola! ¡Usted rojo! ¡No me gusta! Y eso que mi color favorito es el rojo. Bueno, el rojo y el moradito, claro. Por eso tengo el pelo medio alto. Ah, para el tirador, venga. Ya hay acceso. Oye, lo he hecho bien en darme toda la vuelta, ¿eh? Se cae de su inteligente y todo. Vamos a ir al N2. ¿Y a dónde voy? Ah. Vale, a ver. Sí. Tiene una buena historia. Siempre lo este primero, ¿eh? Me quedo para la misión, así que
sea, eso tiene una buena historia, unos buenos personajes, buenas dinámicas de esto. Tiene chicos guapos. Ahí está. ¿Puedo dar bien un golpe, por favor? El nene está entrando en ebullición. Hablas de la partida tocha. Perfecto. ¡Coño! ¡Señor! ¡Señor Reptosaurio! Estaba observando, por favor, no me sea, ¿eh? A ver, los destellos son cosas normales. ¿Qué acabo de hacer? Ni yo misma lo sé. Pero ole yo. Y la cosa es que el brillo está, no está muy alto, no lo tengo alto el brillo. Como otras veces que a lo mejor me toma brillo el juego. Sí. Un poquito a veces, diría yo. Ahí son cosas buenas. Túnica blanca. Vale, vamos a ver las cosas que me han tocado. Este hombre nació con lo mismo. Y la espada la más tocha. Vale. Esta mujer con esto. Y con esto. La peque con esto. Y el libro el más tocho, ¿verdad? Sí. Usted esto y esto, pues no tiene más. Usted esto, perfecto. Y el bastón el único que tiene. Y usted el este felino que me encanta. Y la armadura la más tocha que tiene. Perfecto en el en la vida. No, no la uso. Nunca la he usado, la verdad. Encima me da como un poco más de cosilla usarla. Porque... como si esconde algo. Como la gente tiene tanto respeto y tanto cariño. Pues... ¡Opa!
repente le dio el bajonazo al juego. ¿Ya? ¿Ya vas bien, hijo mío? Hostia, cómo son aquí las cosas, ¿no? Puedes ir cualquier, por cualquier sitio. Yo, a por ellos. Sí, pero como se me pixelea así en las peleas, me veo como aquel día. Joder, le hemos metido bien, No le dejamos ni moverse. Que la cosa para que va a querer moverse él. Buena, señor. A ver, ¿qué puede venir por aquí? Querido algo, Si la usas alguna, ¿la puedes comprar ya hecha? No uso ninguna, o sea. Yo es que eso estaba como un poco fuera de mis habilidades. Ok, Gambri. No le decimos para qué, así que. Si quieres ahora pasarte, ya sabes. Reunión de bancos en mi canal. Qué raro, la verdad. Me encanta que sea Sekiro Hacendado, ¿eh? ¿Podría ir a nivel 2? ¡Sí! Yo sé que lo que uso para los cosplays es la goma Eva. Vale, ¡wow! Tengo a la izquierda. Ahí te lo voy a decir, a mí tampoco me gusta, a mí me parece... Así que... ¿Renegis?
hecho en el grupo que lo compraré el año que viene por 10 euros y completo. Me parece perfecto, Fer. Es lo mejor que puedes hacer. Y a este paso me lo paso con algunos juegos. Que me ahogo, cupón. Casi es una muerte en directo. Yo creo que no. Yo tampoco, la verdad. Yo a la persona que alguien se me dice, ay, pues te lo regalo, le voy a decir, mira, con tu dinero puedes hacer lo que quieras. Pero no comprarme eso. Hola. Pero yo tengo que enfrentar con cupones, ¿verdad? No, y sobre todo para tema armaduras y todo eso y props siempre es con goma Eva. Es con lo que mejor me manejo y lo que mejor sé usar. Por ejemplo, me gustaría también utilizar Warblade y eso, pero me tendría que meter la pistola de calor, o sea, comprar una pistola de calor y no móvil ni nada. No sé que alguien me quiera hacer la sorpresa, pero para más. Y créeme, el decirme que tengo miedo no era que no juegue. Si no quiero jugar algo, no lo haré. Ahí estamos. Me parece perfecto. Tú nunca te sientas obligado a jugar a algo, ¿eh? Si no, caca. Vale, está por aquí cerca. Me han visto, ¿verdad? Venga, me han visto. ¿Dónde? Le estoy escuchando, le estoy... Hola, señor. Con hilita de mariposa. Ahora. ¡Qué loco! ¡Me puso las otras chantas! ¡Ay! Peinecito. En ese caso a lo mejor te diría la resina, que puede venir bien la resina. Y resina yo te puedo mandar a una persona que hace cosas de resina que son una belleza. Joder, macho, ahí hay algo escondido por huevos. O sea, si hay un rojo. Tiene que haber un presente. Espalda. Coño, me estoy equivocando todo el rato de botones. Ahora sí. Ya está. ¡Okis! Gracias.
A ver, pero el copia pega hasta la hora de hablar desde el día, desgraciadamente, y no puedo hacer nada. Chicos, no hay días para nada. ¡Oh! ¡Por fin veo este! A ver, la cosa es que me daría yo la porcelana fría. Ah, vale. He tocado algo que ha venido bien. Buenos días. Lo que me recuerda que tendría que estar empezando a mirar ya cómo hacerme bien el tema del arma de Lucy. De Lucy. De Nami. Yo creo que digo hecho de Lucy. No importa si abrió así, igual. Ah, a ver. Venga, sí, dame dinero, juego. Que eso a Mai Mai le viene muy bien. ¿Qué es esto? Hola. Joder, gracias por darme patatas. Me haya agradecido con el de arriba, mierda. Ah, la mierda. Wow. A ver, partidas multijugador no compatibles con las normales, donde los jugadores se conecten entre ellos. Patata. Espero que lo que hay aquí detrás sea bueno. Anillo de resistencia. ¿Sabéis que no se pone esas mierdas, no? ¡Vaya bicharracazo! Arroz. Algo me está diciendo que como arroz. Mira, eso tengo pasta para hacerlo. No arroz. Vale, pues viendo el bicho que hay ahí, que me van a dar mucho por culen. Con esto iremos bien. Recordad que tenéis las cartas, vale, con Strindus. Tenéis un montón de cosas súper chulas, súper interesantes y graciosas. Puedes hacer que me mate contra este bicho. Y viendo eso voy a guardar ahora por si acaso. Que os veo capaces de lanzarme la carta. No tengo ni idea. Pues ahora me has creado la curiosidad de echarle un ojo. Sí. Así que lo miraré. A ver qué tal. Y diciendo. Pero mejor ahora hago. 40 dice que debes morisionar un poquito. Vete a la mierda un ratito, majo.
No, a ver, yo pongo la carta, ¿no? 40 quiere ver a todo el mundo spameando F en el chat. O sea, la carta está puesta ahora, cuando tocan, tocan. Y los cofrecitos son divertidos, que yo lo sé, que tengo cartas muy buenas. Puedes elegir que haga un cosplay a tu elección. Pues si quieres hacer que haga cosplay de Malenia, por ejemplo. Por decir a alguien. Y estamos, Brune, ponme mi ginatica. Yo os voy a recomendar Haikyuu, ¿vale? Si no habéis visto Haikyuu, es interesante. ¡Ohayo! Por favor, máteme. ¿Se ha vuelto a petar esto? Se ha petado. Pues la tengo que dejar esto. Bueno, no me puedo morir porque me cura esta muchacha. Voy a quitar curaciones, anda, para poder hacer la morición. Bueno, no. Auto. Bueno, sí, la resolución. No. Y ese ciclo de sanación. ¿Llegará pronto? No lo sé. Me gustaría que llegase pronto. No lo voy a negar. Yo la quiero. Venga, mata, me mata. ¿Pero quién es el gilipollas que ahora me cura? Y me he muerto. O sea, me encantaría que llegase pronto, pero bueno. Cómpratela. Me la compraría. No lo voy a negar. Yes. Para el verano también. Oye, por el cumpleaños, por cumple. ¿Queréis hacer feliz a vuestra linda streamer? Pues sabéis. Un buen regalo. Me hace gracia, sigo diciendo que me hace gracia que se esponja el audio. Así puedes. Esperemos puedas meter a Willy en la jaula. ¡Salven a Willy!
ここだけやけに立派だな。この部屋は。Sí. Queda menos. Quedan unos mesecillos. Si las cosas van bien por ciertas cosas, a lo mejor sí. Por eso es. Volvió el manco remanco de los mancos. ¿Cómo estamos? Menos mal que hay amor, que si no, cualquiera diría que tengo asco o algo. Entra el solito, qué bueno. Vale. Revisación obligatoria de sala. Porque si le puedo robar algo, se lo robo. ¿Puedo ver? ¡Es lo suficiente chiquita para eso! Perdón. ¿Qué pasa, Furura? ¿Algo malo? ¿Por qué dices eso? Si está hablando del agaporni. Yo voy a mirar todo si puedo. Está la estrella, así que vámonos para abajo. ¿Qué me he hecho esto? Me guardo otra vez. Cabra aquí. Okis, disfruta de las tierras intermedias y de dar por saco a la pipa. 40 quiere ver amor en el chat. Mándenlo. Ahora, cuando pueda. Pero es un poco complicado. Miércoles. ¡Niño! ¡Baja al suelo! Pues lo cargáis ya mejor. Ah, bien. Ahora, uy, hay cosas y no las estoy viendo, a ver. Where? Bien, wow. Mira, si alguien quiere pescar para cenar, le tengo aquí mucho, ¿eh? Mira, dinerito para luego. No hay enemigos. Todo los... ¡Ostras, Pedrito! No, si es que la cosa se creía que ibas a hacer un spoiler o algo.
como soy tan que no me gusta que la gente haga spoilers, pues siempre digo. Dios, me encantan estos ataques. Bueno. Armadura de caballero. Voy a ponerle la armadura. Me gusta. Y ya está. Me voy a enfrentar a ese bicho con lo que puede significar, así que otra vez guardamos. Porque uno no se fía de la asistencia divina. Sí, creo que tengo niño bien. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! Miércoles. ¡Ole! Esto empieza a morir, ¿no? ¿Qué tiene el pecho, creo? Venga. Sí, la verdad es que sí, que o sea, ponen y tan muchísimo, pero muchísimos cuidados. Sí. Sí, porque si no, se estresan mucho, ¿verdad? Vale, pues probablemente haremos cargado la otra su animalito al cual quería darnos de comer. Probablemente. Ahora vámonos al nivel 3. Ya sabéis cómo son estas cosas. Pues imagínate yo jugándolo. Esto no debería haber caído ya. ¿Me he saltado algo? ¿Para un casual? Sí, yo que no he tocado nada. Y eso que aún no has visto, Fer, creo, una pelea contra uno de los bosses tochos. Vamos.
Mira, yo os digo, tocad todo siempre, niños. Hay una que me deja, no sé tocar. Invitamos a la people. Y ahora sí vamos a donde hay que ir. O sea, cuando son contra los bosses más tochos, sí que ahí te da un poco más de epilepsia. Pero bueno. Ahora sí lo haremos bien. Significa, pónganse cómodos, cojan las papitas, a los triquis, a las palomitas, lo que quieran, el té, la cerveza, el refresco, el buen vinito, agua, como queráis, porque se viene pelea. Se viene momento intenso. Procede a hacer como siempre. Guardamos. Guardo cada dos minutos. Este. Y vamos hacia la luz. Esa gilipollas de esto. En serio, que se vaya el sonido de repente es muy molesto. Ay. いたぞ。アウメドラだ。こんな場所に一人。気をつけろ。また何か企んでいるかもしれない。マジくたびれたわ。おや、結局お前も来たのか。ダナのマジ。ウメドラ。どうした？ Tranquila, mi niña, vamos a darle bien. そちらの2人は忘れ果てたようだが、行き着く先が虚水の海でも。奴隷よ。奴隷の運命とわらわのそれはおのずと異なる。それに、ニズの奴隷を煽ったのは確かにわらわ。だが、どれほど風で煽る。そこに火種がなければ火は燃えた。言うなれば、 あれらは己自身の憎しみによって滅ぶ。わらわを責めるのはお門違いという道。心に染み一つない奴なんているもんかよ。はい、defiende。踏み外すこともない。はい、muy bien。めっちゃ弱くなのはお前みたいな奴だ。弱気見てし。愚か。これだけわれらに挑み続けるのはまだレナの何たる 理解できない。300年奴隷に甘んじるだけのことはある。Espero que mientras me limpio la gafa no aparezca nada interesante, porque si no me voy a reír.
Una señora como usted no se merece ser llamada señora. Tío Harimu es un hombre que es diferente. Ringer. お前なんかと同じなもんか。あいあいあい。ならばどうする。知恵と力を借りるに任せた愚かな輩の末裔。お前たちは恐れたが、わらわは恐れぬ。わらわは知恵を力を滑る。ミア、その力がどれほどのことを成し得るかを。メズメルド。 ¡Yo había matado a un dragón! ¡Yo había matado a un dragón! Vale.
algo de suerte cae pronto. Atrás, ya. Como una persona mayor. A ver. No, no sé. Vale, no le hago daño, no sé por qué. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Irá por ella o qué? Vale, le he hecho daño ahora. Espera, te voy a leer porque si no saber. No sé si te acuerdas de mí al verte. ¿Cuál juego? ¡Ah, que lo operan! Pues esperemos que todo salga bien. Algo, yo he recomendado varios, entonces no estoy segura. Me muero otra vez. ¡Lin! ¡Me han matado a Lin! Me llamo a Lin de repente. Porque me recuerda a Lin. ¡Ah, este! A ver, la cosa es que estoy aquí con Boss Tocho. Estoy con uno de los señores, estoy con el cuarto señor, entonces ya las peleas se vuelven más bestias. ¡Ore, Milim! Ok. Probablemente no me tenga que cargarme al dragón. Luego ir contra ella. Vamos a probar eso. ¿Y qué te está pareciendo el juego? Cuéntame. Bien. Señor enamorado. A las 7, ok. Venga, última barra de este. ¿Alguien ha entrado en ebullición? Creo que es el bicho. Estoy estresada. Le quedan 14.000. Luego al otro le quedan un huevo en medio de la tierra acá esta. Estoy intentando romperle el este. Estamos muertos. ¡Nada! ¡Ah! Tengo que salir de aquí, como sea. Meterme y liarla. Si no, no voy a tocar nada. ¡Me he quedado un puto gol! Tenía 4.000 le quedan de vida. 3.000. Otra vez no. ¡Fuera!
¿La tendremos también a ella afuera o no? Ah, no, no, se ha muerto. O sea, ah, pues sí, se ha muerto. Espera, deja a tu hermana. ここで Exacto. Hermana barra novia, sí. Hermana barra dueña. Porque recordemos que para Rinwell, Lau sería la mascota. ¿Y eso? Venga, ¿y ahora qué me tengo que enfrentar? ¿A otro bicho más? La va a hacer en un bonito pinchito moruno, ガナスハロスのするどが急死し、後任がついた。その時消えたのがボルラ。来たぞ。恋焦がれるもののごとく。ホスティアガポ。取れ。 A ver, ahora mismo no, déjame subir unos cuantos niveles y ya te aplasto el culo. Que se rompa, que se rompa. Ya está. Uy, ¿y eso? ¿Alfen? Esas cosas uno las sé. Ese caso de hielo.
Bueno, de agua, perdón. No va a poder tocarla y cuando la toque le va a dar el calambrazo. Así. ¡Hostia, que siente dolor! ¡La máscara hacía que no sintiese dolor! ¡No! Preguntas, demasiadas preguntas. Vale, sujeto de prueba número 1273. La ceremonia de canalización espiritual empezará en breves. Hasta entonces, relájate, despeja la mente y espera instrucciones. No puedo hacer nada más. Hola, guapo. Vale, o hago esto, no puedo parar. No creo que tengan que mirar aquí nada importante. Solamente llegar al punto. La doncella lo controlará todo. Tú procura no desconcentrarte en el transcurso de la ceremonia. Uy, aquí hay algo muy, muy rarico, ¿eh? ¿Un crío? No tocará al sujeto de prueba. Hola. O sea, tengo muchas preguntas. Respuesta de momento ninguna. Al soberano. La doncella es la madre de él, de ella. O sea... eso. Lo tengo más claro. Que se parece muchísimo. ¿Qué piensan que soy una feria? Vale, a ver. Es la hora, Alfen. Ha llegado el momento. Sí, tengo menos de ropa. O es ella directamente y tampoco se acuerda. Yo creo que es la madre. ¿O no? Yo con mis cavilaciones, ¿eh?
俺はただ帰りたかった。ダナに。Vale, lo tenemos claro. Arfe. Nevi. Esto me está recordando un montón. Ahora mismo, a Scarlet Nexus que tira para atrás. Soy adivina. Okis. Pues era mucho más chiquitín. O sea, tuvo que ser justamente antes. Y habrá pasado que un mes desde que empezasteis todo esto. Ostras, entonces yo no puedo usar la espada de fuego porque le va a doler. Se va a abrasar la mano. Mucha mierda, mucha mierda. ¡Ay, no! No, hay que hacer algo, hay que recuperar a Sion. Hay que hacer un millón de cosas. Porque esto no puede ser. El grupo se ha desintegrado, no me digas. Vale, tengo el núcleo supremo del viento, al menos. Vale. Dolheim es el único que va como el culo. Bien. Pues nada, gente, con este final tan turbulento, que yo estoy ahora mismo un poco sufriendo, no os lo voy a negar. Porque no me lo esperaba, o sea, yo cuando os dije, espero que esto no sea como... O sea, espero que esto no acabe como acabó Scarlet Nexus, que estuve llorando 2 días... Va a ser que va a ser incluso peor. Pero bueno. Ah, vamos a ver. ¿Quién está en directo? Para darle amor. Vamos a dársela. Vamos a irnos con nuestra. Yo creo que hace mucho que no les decimos Oli. Vámonos con nuestra radio de confianza. ¡Hey, chiquis! ¡Hola, goracos! ¿Cómo está? Ah, me guían a Brugner. Pues me guían a Brugner.
¿Cómo estamos, Coraco? Que sé que está por ahí. Hace estar por ahí usted perdido en la inmensidad de la subida. Os recuerdo, como siempre, lo ponía arriba. Tenéis el YouTube. En YouTube tenéis todos los directos. Así que si queréis volver a ver esto, pues a volver a verme sufrir con el puñetero dragón de las narices, podéis hacerlo. Y ya está. A ver, al gato Vaubrugner. ¿Qué me has hecho guiar una raíz, majo? Dormitando con... Oh, qué melodiosa voz. Aburro tanto que hago que se duerman. Y buen SMR también. Os recuerdo también el coffee. A que quieras. Vámonos con el gato. Recordad que tenéis ahí lo del coffee. Con el cosplay. Con el cosplay de Nami. Que pronto vais a tener ya prints. Tengo que hablar con gente para hacerme fóticos. Pronto tendréis las prints. Vais a tener cosas muy chulas. Os estoy preparando. Ha habido gente que ha podido verlo. El señor moderador. Jeje. Y dicho esto, nos vamos con nuestra radio de confianza. Que está haciendo cosas muy chulas. Y a todos vosotros. Que no me he dormido nada esta noche. Pues nada. Ahora echarte la siesta que para que no te me duermas luego trabajando. Señoro. Que es muy malo, el LOL es muy malo. Pero bueno, nosotros nos vemos mañana a buscar a la gente y a salvar a la rubia. Porque si hay que, hay que curarla y hay que salvarla y todo eso. Así que muchas gracias a todos por haber estado hoy aquí. Y nos vemos mañana con mucho más. Bye bye, darlings.